Buenos días, good morning. Bueno, si nos veis estas caras tan cansadas, es que nos acabamos de levantar. Son las... Bueno, ya son las 9 de la mañana, pero nos hemos levantado más temprano. ¿Y a dónde vamos? Nos vamos a Málaga, pero después de Málaga, a Madrid, ¿no? Pensaba que iba a decir a Madrid. Sí, bueno, es verdad. Directamente en realidad nos vamos a Madrid. Ha dicho todo el recorrido, pero bueno, sí, nos vamos a Madrid. ¿Sabes, amor, por qué vamos a Madrid? Creo que es algo de la peli, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con la peli. Nos vamos a reunir todos otra vez de nuevo. Vamos a hacer todos los previos a la película. La verdad, estoy muy emocionada. La cara que pone. Estoy muy emocionada de empezar a rodarla pronto ya. Pero hoy no. Hoy no es el primer día de rodaje. Y bueno, ya si nos da tiempo, le voy a enseñar un poco de Madrid. Bueno, pues ya estamos aquí dentro del AVE. Tengo mucho calor. Después, ¿sí? Después de un montón de tráfico, hemos llegado por suerte, porque, bueno, por suerte y por rapidez. Explico por qué tengo calor. Porque una señorita me dio tres bolsos para llevar, como si fuera un chico de eso que le pagas para que te lleven las cosas. Oye. No es verdad. Tenía no tres bolsos. No es verdad. Cinco camperas. No es verdad. No. ¿De sí. dónde sacas los tres bolsos que hay? Solo hay uno. Y te dije de llevarlo yo y no me dejaste. No, pero... Mentiroso. Es cierto que... A ver, tenía todos los bolsos en un momento. Me los sacaste todos y me los diste a mí. Me los tiraste. Toma, chicos, lleva esto, me dijiste. Eso es mentira, no lo creáis. Había un bolso y dos chaquetas. Y las dos chaquetas las llevaba yo. Me las hizo llevar a mí. No, mentira. Bueno, pues ya hemos llegado. Y yo he dormido todo el viaje. Yo pensando que me iba a maquillar en el AVE, pero al final no. Me ha ganado el sueño. Así que me maquillaré más tarde si es que tengo tiempo. Ojalá que sí. No saben cómo roncaba, ¿eh? Mentiroso. Ni siquiera se me caía la baba, ¿eh? Que siempre se me cae. Gente, los otros asientos nos miraban. Me decían, cada esa chica, por favor. Y bueno, ahora vamos a almorzar, ¿no? ¿No? Sí. Sí, bien. Porque yo tengo hambre. Bueno, acabamos de llegar dentro del hotel. No he grabado la entrada, pero también es muy bonita. Voy a enseñaros la decoración. Mirad. Me encantan las puertas porque parecen de apartamento. ¿Cómo se llama al agujerito este? ¿Cómo se le llama? No te escucho. Al agujerito este, ¿cómo se le llama? Orificio para mirar. No, orificio para... No, en español se llama de otra forma, que ahora no me acuerdo. En español, en castellano se llama de otra forma. No, se llama mirilla. Mirilla, eso, la mirilla. Gracias, Google. Bueno, pues os voy a enseñar una de las habitaciones del hotel. A ver, la vamos a ver juntos porque yo todavía no la he visto. Qué bonito baño. Bueno, es chiquitito, pero bueno, está bien. Luego tiene aquí otro espejo. Una cama. Oye, ¿por qué me ha apagado la luz? Bueno, esta sería la habitación de... Uy, qué feo lo que hay ahí fuera. Más feo que yo la vista. Pensaba que iba a dar buenas vistas. Me he quedado así, con esta cara de... Bueno, esta sería tu habitación. ¿Qué te vas a pedir? Un pollo con papa o una hamburguesa. Estoy bien. Yo me voy a pedir unos fingers de pollo. Porque, no sé, lo primero que he visto, he dicho, mira, esto mismo. En realidad, yo quería ir a otro restaurante, pero por lo visto creo que la han cerrado por la pandemia. Entonces estoy un poco triste, pero bueno, creo que la comida aquí tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, se me olvidó de grabar la comida porque me entró mucha hambre y se me ha pasado totalmente. Me llevo mi brownie, ya verás que se me cae el plato. Y este no se ha querido pedir nada, no sé qué le pasa, está a dieta. Estoy a dieta después de tremenda hamburguesa que me comí. Toma, prueba. A ver. ¿Quieres? ¿Come? Toma, cuchara, te entraña una. Pues ya estoy aquí con todos los actores, ahora estoy con calma. Hacía mucho tiempo que no la veía, tenía muchas ganas, te echa mucho de menos. Y bueno, que estaba ilusionada por volver a grabar la peli. Y algo, Santiago. ¿Cómo estás tú? Estoy emocionada de mis hermanas, de mis hijas, de yo también. Toda la familia. Cuéntame. Mira qué alto que estoy, ya casi me llega. Casi. No, ya te llega. Y calma, ya me ha superado. No, sí. Casi. Sí, me ha superado. Ya hemos salido del estudio de grabación.
ya hemos grabado el teaser y bueno, la verdad es que me ha encantado verlos a todos de nuevo, ha sido súper emotivo. Le he presentado a Gonzalo a todo el mundo, pero ya decían que lo conocía por las historias. ¿A ti cómo te han caído el equipo? Re bien, re bien. ¿Sí? La primera vez que lo saludo a Santiago, ¿sí?, me dice, no te acerques a mi niño. Me encanta, como si fuera un padre de verdad, me encanta, me encanta. Y bueno, pues ahora vamos a intentar ver la Puerta del Sol, a ver si nos hace muy tarde, que se lo quiero enseñar. ¿Te gusta la Puerta del Sol, amor? Muy lindo, muy lindo. Esto es el punto 00. Desde aquí ya empiezan a seguir las rutas. Estamos en el 00 ahora mismo, donde la gente se pone a comerse las uvas en el año nuevo. Aquí. Me gusta. ¿Quiere que vengamos en año nuevo? Vamos a ver. Mira, mira ese edificio de ahí, qué bonito. Tiene como guirnaldas. ¿Se llama guirnaldas? Qué bonito. Me encanta. Qué lindo, muy lindo. Me gusta mucho. Mucha gente, eso está guay. Sí. Yo me he dado cuenta que a Gonzalo le gusta el jaleo, él no es de pueblo, así. Yo sí, a mí me gusta más el campo, pero bueno. Tranquila con las vacas. Ahí, tranquilita con las vacas. Con las de mi especie. No, ahora sí que sí, se puede decir que oficialmente estamos en el punto cero de España. Oficialmente, estamos en el kilómetro cero. Me siento importante. O sea, ahora mismo estoy en el kilómetro cero. Estoy en el centro. Me encantan las nubes, el contraste que hace con el cielo. ¿Y dónde estaba la luna que la he perdido? Ah, mira aquí. Bueno, ahora están todos los puestos de Navidad cerrados, pero en unos días lo abren y yo, bueno, yo soy la tonta de la Navidad. A mí me encanta entrar en todos los puestos, aunque no me voy a comprar nada, solamente para ver. Así que él también está obligado a entrar conmigo. Esos puestos tienen una pinta de que se llenan de gente. Sí. Bueno, amor, tú de hecho te quedas conmigo una gran parte importante del rodaje. Me quedo y te veo, sí. Yo te voy a enseñar parte importante de Madrid. Vamos a ver el Museo del Prado, ¿quieres? Dale. Súper grande. Y si rompo la pintura, imagínate que entro y la rompo. Vamos. Así como un accidente. ¿Qué pasa? Yo creo que vas a la cárcel. ¿Preso en España, lejos de todo? Sí, imagínate, sí. Yo creo que sí, que lo mínimo te venden en la cárcel. Lo máximo te queman ahí en la Plaza Mayor. Como en la época de la Inquisición. Pues aquí disfrutando de la cena, vamos a dar un paseo más antes de irnos ya a dormir, que bueno, estoy cansada. Me encanta Madrid, muy, muy lindo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sobre todo la parte de ahí, la Gran Vía. No, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde caminamos? La Gran Vía, no, esa es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. No se lo he pedido, pero tampoco se lo he rechazado. Uy, casi chocamos a 10. Mi gordita está feliz. Sí, tengo la mano resbalosa del jamón y siento que se me va a caer el móvil al suelo y me lo va a robar alguien. 45 kilos pesan, ¿eh? Después de 5 cuadras caminando. Risa exagerada, creo que fueron uno. Caminando con la más linda. Mira, amor. ¿Sabes qué son esos, no? ¿Lo ves? Los pijamas que me rechazaste. No te rechacé, amor, no te escuché ese día. No te escuché, que no te entendí, pero... Vale, te lo pido de nuevo. ¡Mira, dale, qué bonito los pijamas! ¿Qué te parece entonces? Ahora te lo propongo. ¿Qué te parece si nos compramos un pijama así para los dos? Sí. O sea, no uno solo, sino uno para vos, uno me para encanta. Mí. Igualito. Muy navideño, me gusta mucho. Aparte se ve cómodo. Quiero, por fin. ¿Cómo nos ven gente con los dos con mismo pijama? Bonitos, ¿eh? Good morning in the morning. Bueno, hace sol, pero hace mucho frío, ¿vale? Mira cómo voy yo. No llevo nada por debajo. Y bueno. Ayer hacía más frío, me parece. O hay solcito ahora. Claro, sí, porque hay sol. Y ahora vamos a ir a Atocha. Vamos a dar una vuelta para que siga conociendo y luego ya nos vamos de vuelta a Málaga. Vamos a ir a Atocha para coger el tren, pero vamos a ir andando, no vamos a ir en taxi porque queremos hacer el recorrido andando, pero no sé si Gonzalo aguantará mucho con la bolsa. De momento va bien, ¿no? Me la aguanto. Si necesitas ayuda, que estoy yo para ayudarte. Te doy ánimo, estoy. Tú puedes. Nunca me digas, no, te ayudo con una, te ayudo con esta, no sé. Yo te ayudo dando ánimos. Ánimo. Claro. Encima, mamá te defiende. Te voy a explicar por qué. Porque yo dije, bueno, está bien, si yo me canso de llevar esto, que es mucho peso, te lo paso a vos, Marta. Entonces tu mamá dijo, no, me lo pasas a mí. O sea, no quiere que cargues nada pesado. Porque bueno, dice tu mamá que sos una bebé, entonces no quiere que cargues nada pesado. Pero claro, el que lleva las cosas y hace trabajo sucio, soy yo. Es que mi niña es muy chiquitita, entonces no puede con ese peso. Es verdad. Pero mi mamá también dice que yo soy chiquita. Mi mamá dice que yo soy chiquito. El bebé de mamá. Sí, el bebé de mamá, sí. Todos somos los bebés de mamá y mi mamá. Que lo has hecho, amor, has conseguido llegar hasta aquí con la bolsa. No, qué broma, que me orientaste. Voy a intentar imitarte. Como, no me sale, pero bueno, voy a intentar.
Bueno, cojamos un taxi por allá, por ahí, cojamos un taxi por ahí. No lo hace mal, ¿eh? Recién cogimos un taxi. Recién. Acá estamos volviendo de Madrid para Málaga. Y miren esto. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time. Si te grabo a hoy no te saco porque sos enana, ¿eh? Oye. Bueno, hemos llegado a Málaga y hemos entrado a la tienda que vimos en Madrid para comprarme los pijamas. ¿No llegas? Ponte ahí. Chico, ¿no? ¿Cómo ves ahí, Papá Noel? Sí, está guapo. Yo lo llevo. A ver, ya, su amor. Eso, ahí está, mira. Ahora sí. Ay, oh, qué hermoso Papá Noel. Qué bien que te queda. Bueno, pues así me queda a mí. Y así le queda a él. Me parece como una especie de uniforme. Por fin lo convencí, señores. ¡Ole! Nuestras medias. Calcetines, amor. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. Oh, qué bueno bailarines. The same from tears. No podemos poner la canción porque te me acuerdo de Kim Kardashian. No, es que me mueve. ¿Algo? Me envió a Argentina. Te mandé para Argentina. Te voy a pedir video, yo solo. Solo, dije solo, solo. Nos dejamos con el próximo video. Suscríbanse a nuestro canal y regalamos un like. Queremos mandarle muchos besos de Navidad. Besito, nos vemos en el próximo video, la próxima semana. Adiós. Y sentía tus besos por una pantalla, sentía tus abrazos a kilómetros de distancia, mujer. Sin conocerte extrañé.